gracias, hermano. Un saludo para todos los que van en esta marcha mundial de parte de Reina Luisa Tamayo D'Angel, la madre del asesinado premeditado Orlando Zapata Tamayo. Y explico. Esta marcha principalmente nació en Facebook, las redes sociales una vez más hacen presente en el acontecer cubano para denunciar lo que está sucediendo, en este caso con Reina Luisa, pero apoyamos a todos los cubanos que salgan a las calles a marchar y vengan reprimidos. Nosotros vamos a salir a marchar también para apoyar a todos esos cubanos. Mira, nosotros vamos delante de este. Esto es una marcha de apoyo a la señora Reina Luisa Tamayo. A esta señora le matan su hijo, una huelga prolongada de hambre, y ahora no la dejan ni protestar como madre, primer derecho de madre. Segunda, ir a la tumba de su hijo a rezar. Bueno, nosotros estamos aquí apoyando a Reina Luisa Tamayo y a todas las damas de blanco en Cuba y toda la oposición que tenemos en Cuba, y tenemos que hacer algo, y ahora ya que el gobierno termine todo el abuso y toda la represión que tiene contra nuestro país. Estamos marchando en apoyo a Reina Luisa Tamayo, la madre de nuestro hermano Orlando Zapata Tamayo, asesinado por los Castro en la mazmorra de Cuba, y dándole el apoyo moral y el apoyo que necesita para poder enfrentar esa situación tan, tan vergonzosa que el régimen tiene contra su persona, que no le permite marchar en la calle, no le permite visitar la tumba del hijo. Esas son cosas totalmente infrahumanas como las que están acostumbrados ellos a llevar a cabo. Reina, estamos contigo, ella lo sabe, nosotros avanzaremos junto con ella en el día de hoy. Y la gente para la calle, ya es hora para Cuba. El mundo entero. En España ha sido un éxito. A una mujer que está pidiendo sencillamente el derecho a decirle a la dictadura basta ya, no abusen más. Seguimos aquí por Reina Luisa y por todos los cubanos que quieran salir a las calles a marchar. Saben que tienen nuestro apoyo, que vamos a salir cuantas veces sea necesario a apoyarlos por las calles de cualquier ciudad del mundo. Creo que la marcha de hoy significa mucho para todos los cubanos dentro de Cuba y fuera de Cuba. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que apoyar enormemente a Reina Luisa Tamayo, que está siendo reprimida toda la semana por las turbas castristas que no la dejan asistir a misa ni ir al cementerio a la tumba de su hijo. Creo que esto debe de ponérselo un esto ya, porque es demasiado. Es demasiado lo que están haciendo con esta señora, que el cadáver de su hijo no lo dejan descansar en paz. Ajá. Que quien no sabe que la pérdida de un hijo es triste y dura, y sobre todo cuando te lo matan de hambre, es una huelga tan prolongada.
viva la oposición interna, viva la dama de blanco, y en nombre de todo y lo del exilio de Cuba, viva la patria de Varela, de Martí, libre y democrática para siempre, viva Cuba libre y abajo Fidel Castro.